Bien, hola, ¿cómo están, queridos amigos, amigas? Una nueva semana para compartir junto a ustedes un nuevo capítulo de En tu propia ley. Como siempre, día miércoles por la noche, entre las 10 y 11 de la noche, estamos dando vida a un nuevo capítulo en donde tenemos siempre algún interesante invitado o invitada. Esta noche, nuestro invitado es de acá, del Valle de la Aconcagua, puntualmente de la ciudad de San Felipe. Él nace un 14 de mayo del año 1993, pero allá, en Santiago de Chile, capital. La verdad, las cosas que pasa la mayor parte del tiempo aquí en el Valle, sus primeros años, él los recuerda, siempre con esa afinidad hacia la música. Siempre tuvo esa tendencia de tocar instrumentos, de participar en el colegio, del canto, de la composición. Así que podemos decir que hoy en día, año 2017, él ya ha cumplido uno de sus sueños, que era estudiar música. Está egresado y titulado como profesor de música, y eso lo tiene muy contento. Además, en este año, puntualmente, está trabajando en la composición de su disco, donde vienen muchos temas, todos de su composición, y paralelamente también está realizando un videoclip. Un hombre muy visionario. Además, ya tiene comprado los tickets porque se va en el verano, luego el verano del 2018, a recorrer Europa. Así que la verdad de las cosas, queremos enterarnos de mucho más detalle, pero lo vamos a hacer de primera fuente a través de mi amigo, de mi nuevo amigo, que se los quiero presentar a ustedes también. Él se llama Manuel Rojas. Un aplauso, por favor. ¿Cómo te va, amigo? Pero qué placer tenerte por acá. Vamos a instalarnos, vamos primero a dar gracias a quienes hacen posible que este espacio esté saliendo al aire, quiero decir, a nuestros sponsors. Vamos a partir como siempre con Inca Hoteles, que está desde nosotros desde el comienzo. También a agradecer a Hancock, que son una empresa coreana que se ha presentado actualmente en el Valle de la Aconcagua, en la ciudad de Los Andes, ahí en Avenida Argentina. Ahí estamos viendo imágenes. La verdad, las cosas que tienen todo tipo de neumático, todas las medidas. Y si la tuya no está, por algún caso en particular, se puede traer por encargo. Además, hay baterías, alineamiento, balanceos y atención 24/7. Está el teléfono que tú lo puedes llamar si estás con problemas mecánicos, estás en pana. Nuestro amigo Luis y parte de su staff puede llegar hasta el lugar del siniestro. Vamos a agradecer también a nuestros queridos amigos de Full Cam. Tú que te vas a ir de viaje, vas a necesitar euros o dólares. Un lugar indicado para ir a cambiar estas monedas es dos direcciones a Los Andes, una en calle Santa Rosa, a media cuadra de la Plaza de Armas, y la otra a un costado de Jumbo Los Andes. Full Cam, el mejor lugar para cambiar tus divisas al mejor precio. No olvidar. También vamos a agradecer a nuestros amigos de Nancos. Ellos son la hamburguesería de sabor internacional. Si quieres degustar una rica hamburguesa, ¿cierto? Con sabores muy particulares, tienes que ir a Nancos, que está ubicado ahí en pleno centro de la ciudad de Los Andes. Ahí estamos viendo algunas de sus hamburguesas, platos que vienen acompañados con ricas papitas fritas. Preparan unos jugos muy ricos. Una leche con frutillas que te la encargo con naranja, que es muy rico. Así que saludos a nuestros amigos Alex y Vanessa. Vamos a dar las gracias también a nuestros queridos amigos de Emporio Económico. Una cosa es ir a un lugar donde los precios están buenos y la otra ahí es ir a Emporio Económico, que ahí realmente los precios están fantásticos. Emporio, porque es una tradición de familia. Antiguamente estos lugares se le llamaba Emporio. Y hasta el día de hoy es una tradición que está en Los Andes, ubicado en calle Esmeralda. Así que vamos a dar un saludo a Eduardo, a Jacqueline, a su mamá y a todo el equipo que trabaja ahí de lunes a viernes y sábado también por la mañana. Vamos a agradecer. ¿Quién se nos queda, señor director? Nadie. ¿Cómo? Nadie. Ahí estamos, ok. Perfecto. Y por último, tenemos que dar las gracias a los Uchi. Hace poco estábamos degustando unas ricas piezas. Ellos están ubicados en dos direcciones en la ciudad de Los Andes. Una de ellas es Santa Rosa 538 y la otra en Rinconada de Los Andes, en calle Macizo Andino 124. Dos direcciones para encontrar lo mejor en sushi para su paladar. Y si no hay efectivo,
también puedes pagar con Transbank ahí, en la comodidad de tu domicilio. Así que muchas gracias por estar acá. Y bien, Manuel, vamos a partir por el comienzo. Cuéntame un poquito cómo nace lo tuyo, cómo nace esta afinidad a la música, cómo llegas tú, te empiezas a inclinar a ciertos instrumentos y a componer también. Háblame un poco de tu infancia, los primeros años. Bueno, la verdad es que la cercanía con la música estuvo desde un principio. Al principio como oyente, dejándome sumergir en los discos que escuchaba en la casa. El disco más importante en mi casa siempre fue un disco de Los Prisioneros. Mira, ¿le gustaba a tu papá, a tu mamá? A todos. Todos en la casa lo cantaban. Entonces, esa fue mi primera información musical y con eso me fui criando. Y me llamó la atención que un grupo de músicos fuera tan influyente, cosa que pudiera hacer remover el esqueleto de una familia entera. Imagínate, entonces, en el caso de tu familia. Claro. Y me pasaba que encontraba que las letras eran muy diferentes a las otras letras que escuchaba, sin entender mucho hacia dónde apuntaban y qué significaban. Yo tenía 8 años. 6 años tenía. Mira. Entonces, pero sí me parecía que era algo muy particular, por la forma de cantar, la de interpretar, todo era muy especial. Y de cierta manera quise desde muy niño como imitar eso, me parecía algo muy original, como digno de aprender. Y ahí fue como tratando de acercarme a eso, que me conseguí una guitarra. Estaba viéndolo en vivo, justo me acuerdo que después se juntaron, en el 2001. Y la guitarra quedó por ahí solita. Y quise replicar eso. Entonces, quería una guitarra, y se me metió en la cabeza que tenía que tener una guitarra. Y un día estaba en la casa de una tía, y de repente así, en un rincón había una guitarra. Y ahí como que no lo podía creer. Empezaste a acercarte a poquitito, sí. Hasta que llegaste a ella. Claro, era una guitarra malísima, muy mala, de muy mala calidad, pero que para mí era como lo mejor que hubiera encontrado. Y todavía la tengo. ¿Todavía? Sí, todavía la tengo ahí, como un tesoro. Mira. Y con esa guitarra aprendí. Primero aprendí los primeros acordes con esos cancioneros como que venden en los kiosquitos. Ahí aprendí acordes sueltos y todo, pero tocaba pésimo. Después. Pero las ganas no te las quitaba nadie. No, las ganas no me las quitaba nadie. Después conocí un profesor de música que se llama Roberto Padilla, profesor de San Felipe, que le influyó mucho en mí. Y con él pude profundizar un poco más en la música. Y luego ya fue a seguir por mi propia cuenta. Practicando hasta que pude aprender otros instrumentos como bajo y piano. Perfecto, pero esto fue tu primera danza, fueron por ahí por los 6 años en el colegio. Claro, pero en ese tiempo eran a nivel de letra, escribía muchas letras, canciones con temática de niño, pero yo tenía toda la seriedad y todo el profesionalismo y la seguridad de que eran las mejores canciones del mundo. Mira. Oye, ¿y por parte de tu familia, papá, mamá, alguien que estaba vinculado a la música? Sí, mi papá está fuertemente vinculado a la música, pero se hacía el leso nomás, pues nunca me había contado ni nada. ¿Y qué, que era músico? Claro, un día llegué yo con la guitarra a la casa y no sé, salía algo, fui a buscar un vaso de agua, no sé, y cuando regreso, él estaba tocando guitarra. Me acuerdo que estaba cantando una canción de Yapu. Y yo no lo podía creer, pues no me cabía en la cabeza, porque nunca habíamos hablado sobre eso. Y ahí como que nos empezamos a acercar mucho más. Mira, a través de la música. ¿Mejoró la relación también? Siempre ha sido buena relación, pero eso nos unió de una forma mucho más íntima y más especial. Mira. Y desde ahí que hasta ahora tenemos una relación muy, muy bella, de mucha confianza y yo creo que se ha reforzado por eso y otras cosas más. Pero cuéntame, ¿pero tu papá tocaba en algún grupo o también como tú, autodidacta? Claro, mi papá, cuando joven, estudiante en el colegio, él tenía un grupo con los que tocaban en las micros. Y tocaban en la calle, era músico callejero. Entonces tocaba charango, zampuña, instrumentos andinos, tenían un grupo andino con el que tocaban. Y bueno, ahí empezamos a conversar más, empezó a contar sus historias y esas historias como que también me hicieron como imaginar un mundo diferente, como que se podía alcanzar, claro, esos sueños. Y que a mí me llamó la atención, encontré que había mucha belleza en ese relato. Mira qué bonito. Y me fui interesando más por la música, como un camino. Porque al principio yo lo veía de una forma bien natural, que era solamente expresar. Ya sea escribiendo o tirando acordes con una guitarra.
Pero después ya empecé a darme cuenta cuando ya tenía como 12 y empecé a conocer más músicos. ¿Ya? Empecé a conocer las primeras bandas, ir a los primeros conciertos, que eran, no sé, tocata en la Plaza Cívica, me acuerdo, o en el Teatro Municipal. Gracias al Teatro Municipal yo pude conocer muchos grupos de muy buen nivel, como a temprana edad, y verlo ahí en vivo, a un metro. Y también te ibas nutriendo. Claro. Y lo bueno que tenía ese lugar, ese espacio, es que después, una vez que se acababa el concierto, como que uno podía hablar con los músicos. Socializar. Claro. Ah, y venir a la tertulia, a la conversa. Claro. Genial. Entonces, y para mí ya eso me fascinaba mucho. Y así como que empecé a descubrir, o sea, mi despertar como en la adolescencia fue de la mano de la música. Pero en el caso tuyo, yo que te estoy conociendo hace muy poco, tú te ves como más bien introvertido o eres extravertido, eres más para afuera o eres más íntimo, más... No sé, yo creo que actúo según el momento, o sea, no he necesitado la necesidad de definirme nunca, entonces no sé si soy extrovertido, introvertido, tampoco me... Oye, cuéntame, ¿tú tienes un hermano o una hermana? Una hermana mayor, sí, se llama Vanessa. Oye, ¿qué dice Vanessa cuando te ven en toda esta volada, en todos tus sueños, componiendo canciones? Bueno, la verdad es que no lo conversamos directamente, pero yo sí sé que tengo todo el apoyo de ella. Y una vez cuando yo tenía... ¿Está lejos de ti? Ya... No, viví a la vuelta de mi casa, con mi sobrina y mi cuñado. Aquí me aprovecho de mandarle un saludo. Ah, está mi cámara. ¿Cuál ahí está, es? Ahí está, aprovecha. Maite, Vanessa, Oscar y Babat, les mando un saludo. Espero que estén muy bien y vean este video. Porque aquí estamos cómodos nosotros, así que... Sí, yo. Así que estén igual. ¿En qué íbamos? ¿Estaban al tanto de la visita que venías para acá? No estaban al tanto, no. Sorpresa. Después era una sorpresa. Está bien, sí. Así como el viejo agarró la guitarra y empezó, claro, a cantar Yamu. Tú le decís, papá, ve ese link. Claro, sí, puede está que de vuelta. ¿No? Puede que te interese. Sí. ¿Ah? Y lo dejáis ahí. Claro. Oye, entonces ya a los 6, 8 años tenías la película súper clara. De ahí empezaste a hacer algunos... Me acuerdo que uno siempre estaba en el colegio, los días lunes había como actividades, como aparte de cantar el himno nacional, siempre salía alguien, un poeta, a cantar, o sea, claro, a recitar. Y también había músicos que salían a exponer su música. Sí, sí, pues yo era ese personaje, yo iba al canavés de huevo siempre. ¿Verdad? Sí, pues yo la hacía toda, recitaba poesía. Mira. Actuaba en la obra, tocaba, siempre me gustó ejercer ese rol. Fui como bien participativo, la verdad, a nivel como artístico. Sin como... O sea, dentro de ti hay un niño poeta. Dentro de mí hay un niño poeta. Habita un niño. Sí, bueno, dentro de mí también habita un niño, no sé si será poeta, pero dentro del de Jael también hay un... Hay un niño, una niña que habita. Ahí vamos a ver si será cantante, pero también está ligada al mundo de la música, ¿cierto? Sí, Jael. Sé que era Jael. ¿Cierto? Oye, tenemos la guitarra ahí, nos vamos a ir... Sí, vi que va a hacer una... Sí, tenemos una guitarra, aquí la podemos calibrar, tenemos es parte de la sonografía que te está como provocando, así como como te provocó esa guitarra cuando estabas muy pequeño. Hoy en día estás con... Estás con este proyecto de... Bueno, ya has compuesto varias canciones, ahora estás armando la maqueta, estás armando el disco que va a salir. Cuéntame y cuéntanos a todos nosotros, ¿cuándo va a salir a la luz? Ya. ¿Cuándo vamos a poder...? Sí, bueno, yo espero que el disco salga ahora en diciembre. Y digo espero porque... ¿Pero cómo? ¿Aquí en un par de días más? Claro, sí, dentro de este mes. Sí, estamos en proceso de grabación. No, pero digo espero porque hace un tiempo iba a sacar el disco... Pero tenía otras canciones. Y ahí como que mientras estaba como en la grabación me di cuenta que ya las canciones iban como perdiendo sentido para mí. Y no tenían la fuerza que la tenían hace un tiempo atrás. Claro. Ya no te encantaban tanto. Como que me demoré mucho entre que la hice y tuve la oportunidad de grabarla. Entonces como que ya estaba muy desgastada para mí. Y me dejaron... Había un desapego. Claro, y por como en el momento en el que estaba yo ya no me hacían sentido y empecé a escribir más. Por una necesidad. Y me empecé a dar cuenta que esas eran las canciones que estaba sintiendo de verdad, porque no las podía dejar ahí esperando. ¿Tú te pones a escribir porque has tenido experiencias que te invitan a escribir tus relatos, tus experiencias vividas? ¿O porque, como dicen por ahí normalmente, no, un amigo me contó, yo esta historia la saqué de por ahí? Porque normalmente los músicos escriben
sus penas, sus desamores, sus enamoramientos, sus vivencias personales. ¿Es tu caso? Yo no podría darte un motivo de por qué escribo, porque lo he hecho desde siempre. No sé cómo sería de otra manera. Siempre he escrito. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué te motiva a escribir? Aparte de ver el lápiz, la pluma, el papel ahí. ¿Pero qué te motiva aparte de eso a escribir? Es una necesidad. Es lo que siento, lo que pienso. Tal vez una idea, un pensamiento o algo, una conversación. Cualquier cosa puede despertar ahí. Te quedas con un extracto y lo comienzas a masticar y tú dices, claro, de aquí puede salir algo interesante. Lo que yo le explicaba recién a Danilo era que yo cuando compongo como veo imágenes, entonces trabajo en base a imágenes. Como un cineasta. Claro. Después vas montando el corto. Sí. Que el corto después se puede transformar en claro, en entonces para mí es como muy cinematográfico la manera de componer, es muy visual. Mirá. Entonces, yo también aprendo mucho así, de una forma visual. Entonces, veo las cosas y después ya las puedo repetir. O sea, esa ha sido mi manera de aprender. Dentro de todas las cosas de este mundo que te lleva y que te motiva a escribir, ¿cuáles son los temas más recurrentes? ¿Qué es lo que te motiva? Necesito escribir de esto porque de verdad es necesario. ¿Algún tema en particular? ¿Algún motivo en particular? Yo creo que... ¿Qué te motiva a escribir? El motivo romántico siempre está presente. Siempre. Claro, pero lejos de... ¿Pero historias que terminan en finales felices o más bien historias de desamor? Yo creo que son historias sin final. No... ¿O con final abierto? Claro, o sea, yo sí hablo de romanticismo, no hablo de como una tendencia así como lo que más se escucha o lo que más se ve generalmente. Es como de pareja, claro. Claro, sino que es un romanticismo como más personal, más íntimo, yo creo. Y que tiene que ver como yo siento y pienso que realmente es el amor, porque el amor no es una idealización ni tampoco es una caricatura, una foto del San Valentín, como, no sé, otros artistas quisieran aparecer y van... O dos parejas besándose en el ocaso de una playa, claro. Es como... Yo creo que el romanticismo puede estar en otras cosas, y también uno puede tener amor de pareja que no necesariamente responda como a lo que se supone que es una pareja. O a los cánones que ya están establecidos. Claro, a eso voy, que tanto uno se imagina música romántica y piensa, no sé, pues Chayanne. Yo no creo que ese sea el único referente. Yo pienso que también desde un punto de vista musical y de letra, de metáfora, de poesía, se pueden llegar a lugares diferentes, no tanto lugares comunes y cosas repetidas, como el recurso ahí siempre puesto. Tienes toda la razón, yo creo que también, porque normalmente cuando uno dice, o uno tiende a preguntar, y no sé, pues, ¿cómo está tu corazón, viste? Claro. Entonces uno siempre lo asocia como, si estáis solo sentimentalmente. Esa parte si como rosa, pareja, como que no me agrada. Porque en el fondo cuando uno dice o habla del amor, también uno puede decir que está lleno, que está pleno, que está contento, y no necesariamente tiene que estar en pareja. Porque uno puede tener el amor de padre, el amor de hermana, el amor y el cariño que uno puede tener por sus compañeros de trabajo. Claro. No puntualmente tiene que ser ese amor de pareja. Sí. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, mucha reflexión, pues, de cosas personales, de vivencia. Y también la parte de lo que está pasando ahora, pues, ya sea a nivel social, político, que son cosas que a mí me interesan mucho. ¿La política para ti juega un rol importante en ti? Sí, juega un rol bastante importante. O sea, este domingo tú votas. Claro, sí, yo voto. ¿Sí o sí? Sí. Qué bien. Entonces, también tiene un poco de todo eso. No me gustaría como decir, mi disco trata sobre esto, o esta es la música que voy a tocar. No, yo prefiero no encasillarme ni definirme, sino que eso se ve solo si a alguien le interesa realmente definirse. Yo creo que ya no estamos en tiempo de ponerle nombre a la música o al texto que estás escribiendo, sino que... Es dejarlo fluir y que las personas, por último, quienes van a escuchar, ellos pueden encasillar de repente o decir, esta canción, claro, me recuerda a esta otra. Es que lo que apunto yo es que estamos en el momento musical o artístico, mundial, etcétera, en el que estamos, de redes sociales, de que todo funciona por internet. Ya no es como antes, que uno dependía de una disquera para sacar un disco, y esa disquera tenía que inventarte un look, un estilo de música, y encasillarte y marketearte para poder vender. Claro, desde la forma de vestirte, claro, cambiándote muchas veces el nombre, entonces, haciendo como un prototipo
que se aleja muchas veces, claro, de lo que uno quiere. Y de ahí viene como marketearse y encasillar todo, decir, no, esto es rock, esto es pop, pero para una necesidad de vender, pues saber cómo venderlo, cómo enfocarlo. Pero ahora uno sube la canción a YouTube y ya la puede escuchar una gente que está en otro lado del mundo. Entonces, no existe esa necesidad de ponerle nombre a algo porque ya no es vender. Oye, ¿te animáis a tocar la guitarra un cachito, no? Sí, pero no sé si está afinado. Pero veamos, pues si mientras tanto, vamos a agradecer a todos ustedes que están a través de las pantallas de la Aconcagua. Vamos a irnos con un poquito de música de mi querido amigo Trovador, que algo tiene que entregarnos. ...10 con 19 minutos... estamos en vivo y en directo para todo el Valle de la Aconcagua, para todos nuestros amigos. Aprovechar de agradecer la sintonía, la preferencia los días miércoles por la noche, y diríamos que por ahí va. ¿Está comercial ahora, no? ¿Perdón? ¿Tienen comerciales después? Sí. ¿O para que la afinemos ahí mejor? Ya, me parece bien. Vamos a la primera pausa comercial. Junto a Aló Sushi vamos a degustar unas ricas piezas, vamos a afinar la guitarra, sí, sí, y ah, luego entramos de lleno con la música. Me parece súper bien. Vamos y volvemos. En pleno centro de la ciudad de Los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje. Atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en Los Andes: Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Fullcam, somos el mejor precio del Valle de la Aconcagua para cambiar tus divisas. Shall we begin? Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas, o lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685 Los Andes. Fono WhatsApp 24/7. Recuerda, Hancock. Soluciones reales. Let's begin. Nancos, hamburguesería de sabor internacional. Bien, ya estamos de regreso en este segundo bloque. Agradecer la sintonía a través de las pantallas de la Aconcagua. Estamos muy contentos, ya la guitarra está afinada, así que le vamos a pedir a nuestro invitado que por favor nos deleite con una cancioncita. Sí. Cuando quiera. Esta canción se llama Nada Será Igual. Espacios de paz.
Abraham. Aunque tú sientas que no, que no queda nada de ese amor, llevo en silencio el dolor que se ha clavado en este corazón. Nada más, que nada servirá. Todo ya está escrito. No sigamos, por favor. Solo quedará el dolor. Y ya ha sido suficiente. Atardecer nos vuelve a envolver y funde otra vez dos mitades que están perdidas y que se encontrarán. Que no, que no queda nada de ese amor. Llevo en silencio el dolor que se ha clavado en este corazón. No digamos nada más, que de nada servirá. Todo ya está escrito. No sigamos, por favor. Solo quedará el dolor. Y ya ha sido suficiente. Aplauso, por favor. Gracias. Sí. Nada es igual, ¿cierto? Sí, nada será igual. Oye, háblame un poco, cuando ya estabas en tercero medio, ya tenías que dar el último año, ya tenías súper clara la película. Sí. O estaba así como, estudio música. ¿Cómo fue la cosa? No, estaba súper seguro. ¿Sí? Sí. ¿Qué te decían tus viejos? Al principio estaban un poco preocupados. ¿Por qué? Porque no sabían cómo iba a ser esto. Era, bueno, la generación mía, como yo creo que la generación de muchos chilenos, es la primera que entró a la universidad. Entonces, eso ya era algo... era un paso gigantesco, un paso, entonces, y desconocido por lo demás. Claro. Enfrentar una realidad completamente distinta. Y más encima, por el lado de la pedagogía, que bueno, hasta el día de hoy, es algo como súper relegado, digamos, por a través de la política y de los poderes. Se ha hecho todo lo posible por rebajar esta profesión. Ahora, último... ¿Rebajar en qué sentido? En términos de condiciones, de acuerdo, de estafas, de arreglos que no se han cumplido, acuerdos que no... De ese punto... Sí, porque realmente, claro, la universidad es... hacen protestas, qué sé yo, por mejora en distintos aspectos, se llegan a acuerdos y esos acuerdos dices tú que no se cumplen.
Claro, o no, a nivel político también, por ejemplo, del colegio de profesores con el gobierno, ese tipo de cosas. Bueno. Ahora último se ha hecho un esfuerzo, digamos, o un, no sé cómo llamarlo la verdad, pero han ido mejorando las cosas. Si tuviera, bastante tarde, la verdad. Si tuvieras, fantasismo un poco, si tuvieras a Guille o a Piñera enfrente tuyo, ¿qué le dirías a cada uno de ellos con en relación a la música? Que algo que te interesa de sobremanera. ¿Cómo podían potenciar? ¿Cómo podían ayudar? ¿Qué alcance le harías tú? Porque de repente hay leyes que se están pensando, mejorar aquí, mejorar la educación, mejorar tantas cosas. ¿Qué le dirías si lo estuviera enfrente? Claro. Respecto a la música. Claro, con lo tuyo. ¿Tú que estuviste 5 años en la U? Yo creo que primero le preguntaría qué música les gusta. ¿Cuál es su disco favorito? ¿Ya? ¿Y a cuántos conciertos han ido? De ahí podría saber, bueno, cuál es el más aburrido de los dos. Y con el que me caiga mejor, trataría de conversar. Al otro no lo tomaría mucho en cuenta. Perfecto. Y bueno, una vez que tuviéramos esa conversación sobre música y disco y concierto y todo eso. Oye, pero tú decís, el que sea... Ahí le trataría como de explicar cuáles son bueno, las bondades que tiene la música, claro, si es que no se ha dado cuenta, yo creo que sí, tienen que darse cuenta. Pero se hay mucha gente que está en casa y a lo mejor no se ha dado cuenta de las bondades que tiene la música. Háblame de esas bondades, por favor. Bueno, yo creo que la bondad más grande que tiene la música es que, aunque suene cliché, repetido y hippie, todo lo que quieran, es algo que va a limpiar siempre el espíritu o lo que tengamos adentro de este cuerpo. Siempre uno, ya sea desde la composición, desde el punto de vista mío, componiendo, uno, claro. Si uno está pasando por un mal momento o está, no sé, triste, mal, escribe y después escucha eso que escribió y grabó y ya se transforma ese sentimiento en algo positivo. O ya sea desde el punto de vista de una persona. Es un fruto de un dolor, de una pena, de claro, que uno lo ve con cariño. Se convierte en algo, claro, eso. Y también está el otro punto de vista que es del oyente, que yo también soy partícipe de eso. Que con una canción pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo, yo puedo tener un enemigo enfrente, pero si a los dos nos gusta la misma canción, algo nos va a unir en ese momento. La magia de la música, que muchas veces reencuentra a los enemigos frente a frente y en torno a esa música, esa melodía, claro. Como que se pueden dar la mano, sí. O pueden sonreírse mutuamente. Por ejemplo, la música une a Bachelet y al Negro Piñera. Claro, tienes razón. Entonces, eso bueno, ese es el poder de la música. Supongo que es el poder de la música, aunque yo creo que hay otros poderes también mezclados ahí. ¿A ti no te gusta hablar mucho de, no te gusta hablar mucho así de lo mío es rock, es balada, es pop, es pop? Pero ¿por dónde vas tú? ¿Por dónde vas encaminado con lo que ya estás componiendo, con lo que estás haciendo, con el disco que se viene? ¿Dónde? Yo voy por una búsqueda que va más allá de eso. Yo quiero desarrollar un arte total en el que yo pueda desarrollarme completamente como persona mediante este puente. Yo la verdad no sé si el puente para mí es la música o yo soy el puente para transmitir el arte. Nunca lo he tenido muy claro. Pienso que me gustaría, la gallina del huevo, por ahí va. Claro, no... Pienso que me gustaría desarrollarme como un artista completo. Tengo mucho interés en el teatro, en la literatura. Bueno, que y creo yo que para poder desarrollarte lo que más te apasiona, y en este caso tuyo es la música, y en el caso mío quizás la comunicación, yo creo que es fundamental tener un puente. Claro. Ese, como se llama en la universidad, la pedagogía. Ese puente de poder transmitir conocimiento y que lleguen al otro lado y que se puedan entender también. Claro, ese es uno de los tantos puentes que me permite a mí hartas cosas. Pero la empatía es otro puente. Claro, para mí la música es un medio que siempre tuve la intención de comunicar, pero creo que la música era lo más fácil y lo más rápido que tenía más a mano para poder hacerlo de la manera más fluida, porque me gusta por ejemplo mucho la poesía o la literatura, pero cantándolo, eso va a sonar más fuerte. Oye, pero cuéntame. Y en cuanto al teatro, lo puedo hacer yo solo en el caso de la música. En el teatro necesitaría más gente para hacerlo. Que son como la otra interesante. Claro que sí, para poder dramatizar un. Claro, una escena. La música se me hace lo más fácil porque tomo una guitarra y ya está listo. ¿Y la poesía también o no? Sí, pero con la guitarra metemos más bulla.
llega más fuerte, llega más gente. Te estremece. Claro. Te genera un ambiente distinto. Es que lo que pasa es que ahora, bueno, ya no sé si están ahora, pero en el último tiempo, la música ha sido la que ha ocupado el lugar que antes ocupaban los libros. Si antes uno comentaba un libro o la gente, los jóvenes se reunían a leer poesía, la gente más vinculada al arte, y la que no estaba tanto también. Después ya los discos eran lo que unía a la gente. Los vinilos. Claro. Y así, pues después la... No sé. Y ahora, yo creo que ahora el cine es lo que está uniendo más a la gente. Pero sin embargo la música igual está ahí presente. Igual la música es como un protagonista súper importante dentro de una producción cinematográfica. Claro. La música te genera la nostalgia de la escena. Te invita a la felicidad, te invita al regocijo. Al pánico, suspenso, al susto, todo. Suspenso. Yo creo que la música es vital. Es como un actor que no está visible, pero uno al escucharlo está presente y es tan importante como los actores. Y lo también pasa que la música tiene es una invitación abierta, que siempre está ahí... Te invita siempre a moverte, a levantarte de tu puesto y cantar, bailar. Generar un movimiento, claro. Claro. Yo no sé, por ejemplo, si la gente, si pasa mucho, y perdonen los amigos pintores, pero yo no sé si cuando mira una pintura la gente dice, ay, quiero ir a pintar. No sé. No estoy tan seguro de eso. En cambio, sé que con la música sí pasa eso. Claro. Porque también la música te transporta en el tiempo. Te hace recordar, te lleva a la reminiscencia. Y también te hace quedarte como pegado de repente en la cosa. Claro, porque uno dice, yo con esa canción, yo me acuerdo que fue la canción que, mi primera salida, mi primera fiesta, claro, esa canción siempre la recuerdo, y me trae esos recuerdos también, sí. En el fondo es eso. En el caso, hoy en día, bueno, uno siempre está asociando la música a través de un instrumento, en este caso puede ser la guitarra, como otro instrumento, pero también ahora la música... como están las redes sociales hoy en día, ¿cierto? También es importante para un músico poder expresar su arte, pero también tomándonos un poco de la mano el cine, con estos llamados videoclips, o estos cortos, estos especie de tráiler que son lo que dura la canción, 3 minutos, y ahí tratar de graficar a través de las imágenes, junto con la voz, por supuesto, este videoclip. ¿Cómo te ha tomado a ti? ¿Qué te parece asociar la música con las imágenes? Claro, para mí es bastante natural porque yo parto desde una imagen, como te contaba al principio. Entonces el momento de hacer un videoclip, para mí es reproducir lo que pensé desde un principio. O sea, yo te puedo decir que yo escribo una canción ya pensando en esas imágenes que se me vienen, trato de traducirlas en palabras. Y después ya cuando grabo eso, hago la maqueta en la casa y todo. Y porque ahora los músicos tenemos la suerte en esta época que tenemos los equipos en la casa para poder grabar las cosas de una manera profesional. Claro. Antes había que ir al estudio a hacerlo. Entonces como tengo estos equipos, puedo hacerlo en la casa y rápidamente puedo escuchar la grabación de eso, la maqueta. Y al escucharlo yo ya me imagino, por ejemplo, ya en la introducción quiero que aparezca este plano, no sé, en el claro, video, esta acción, en la estrofa, entonces... Se me hace natural hacer un video. Además que ahora, hoy en día, con todo esto de la tecnología y justamente que uno tiene todos los equipos en casa, uno de repente, antiguamente no, pues uno se acostaba pensando en algo y tenía cierta idea. Ahora la podéis concretar, pero al minuto. Claro. Prendí el equipo y sí. Todo, y vamos haciendo sonido, haciendo música. Y es más fácil poder inspirarse también, pues, concretar la historia que empieza a tomar fuerza aquí y después uno le va poniendo los ingredientes, la música, los sonidos y la puede terminar en una misma noche. Hay grandes hits que han partido así de la nada como una jugarreta y después se han convertido en tremendos temas, no tan solo a nivel nacional, sino... Claro, y mucha de la música que estamos escuchando ahora en la radio es música que se ha producido y trabajado mezclado solamente en un computador. Entonces... En casa. Claro. De manera artesanal. Entonces, por ejemplo, no sé, Rihanna saca un disco y el productor lo trabajó solamente en su computador con Pro Tools y lo trabajó ahí. No ocupó fierro, ni máquina, ni mesa.
Solamente enchufó un par de los instrumentos a una interfaz en el computador y lo hizo. Eso pasa harto ahora. Increíble. Súper rápido. Sí. Entonces, eso ha ido reemplazando los viejos sistemas. Estamos en una era bendecida, podemos decirlo, ¿no? Claro. Porque tenemos la tecnología a nuestra disposición. Sí, pero también yo creo que no, esa misma energía... que se ha perdido sin, en comparación al sistema antiguo. Claro, nos tiene como medio desequilibrados, porque estamos ahí pegados todo el rato y necesitamos de esa tecnología para estar vivos prácticamente, para tener como un buen vivir. Y eso antes no era así, no era necesario. Uno como que se hace esclavo ahora, como que claro. Para poder estar bien necesita un detalle simple, el celular. Si tú no tenías el celular en el bolsillo, mucha gente se devuelve a su casa y hace, qué sé yo, mil locuras por salir con eso, o si no, se siente que le falta algo, como que se siente rara. Claro. Y aún así, teniendo el aparato y, no sé, se cae la señal de una determinada compañía, que es la tuya, y no podéis comunicarte, no podéis llamar por teléfono, no podéis ir WhatsApp, no podéis hacer un montón de cosas, también te sentís como... esa sensación es desagradable, creo yo. Claro, estar dependiendo de la tecnología no es bueno. Claro, es que ya está instaurado en todo, en el trabajo, en la amistad, las relaciones, está ahí la tecnología siempre presente. Y podría ser una, y lo generalmente lo es, una muy buena ayuda, pero también hace que, por ejemplo, tengamos tantas opciones que ya no sabemos decidirnos. A ver, ¿pongo esta toma o pongo la...? No sé. En cambio, por ejemplo, en el sistema analógico, en que se grababa, no sé, en cinta, y la cinta era en cara. Claro. Entonces se grababa todo de una vez, y la vez que quedaba mejor, se dejaba y listo. Ahora no, a ver, ¿qué pasa si le pongo este instrumento? ¿Qué pasa si le pongo este otro? Entonces, eso ha hecho que muchos músicos, incluyéndome, estemos de repente dudando a ver si ponemos algo o no. O se le quitamos. Estamos retrasando, como, y haciendo que nos... Lo que pasa es que muchas veces quieren rayar como en la perfección. Claro. Y lo que para uno es perfecto, para ti puede ser imperfecto. Claro, como está todo al alcance de la mano, yo tengo la esperilla ahí si quiero ajustar algo y puedo probarlo una y otra vez, hace que como que uno se quede un poquito pegadito. Oye, ¿podemos irnos con una cancioncita ahora de nuevo? Sí, por supuesto. ¿Me parece bien? Señor director, vamos a irnos a la segunda pausa, pero con música, ya la guitarra está a punto. ¿Cómo se llamaría este tema? Este tema se llama Cada Segundo. Cada Segundo, déjame. Despierto en mi cama y no encuentro tu espalda. Cuando me afeito cada mañana al espejo una mirada. A cada segundo yo te quiero, a cada momento que te pienso. Y me detengo solo cuando te tengo. Tormenta y eres calma. Cuento las horas, también los minutos, y siento que muero con cada segundo. Estoy enfermo, no tengo remedio, solo tu cuerpo. Otra vez.
Fantástico, me gustó. Vamos a la pausa en compañía de nuestros amigos de Alo Sushi. Seguimos degustando estas ricas piezas y regresamos en breve. ¿Te parece? Me parece. En pleno centro de la ciudad de Los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje. Atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en Los Andes, Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Fullcam, somos el mejor precio del Valle de Aconcagua para cambiar tus divisas. Shall we begin? Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas, o lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685 Los Andes. Fono WhatsApp 247. Recuerda, Hancock. Soluciones reales. Let's begin. Nancos, hamburguesería de sabor internacional. Exquisito, estamos de vuelta, señor director. Bien, ha pasado rapidísimo. Agradecerle hoy a los Sushi, que están muy ricas las piezas. Ya me tomé toda la copa de agua. Sí, vamos a pedir. ¿Por qué agua? No estamos tomando copete. Oye, la verdad, las cosas que. No, esto es agüita nomás. Esto es muy sano. La verdad, las cosas que. Vamos a aprovechar de dar las gracias a mucha gente que nos está viendo. Hemos recibido su saludo. Y aquí tenemos algunas de las personas. Angélica González es una de ellas. Así que ella está frente a la pantalla. Jairo Montini. Emerson Salazar. Paula Torres. Benito Jiménez. Son todos de acá, Jael, ¿cierto? Mira, Juan Carlos Peso, ¿no? El hombre de la radio, ¿no? Sí. Mira, saludos para él también. Cristian Contreras, Bernarda Montesinos y Elber. Elber, y el apellido es. Está un poco raro, pero Elber, saludos para ti también. Así que ahí tenemos varios amigos que. Estaban pidiendo el saludo a esta hora de la noche. Estamos claro. En vivo y en directo. Oye, cuéntame, tú estás dentro de, me imagino, de un grupo. ¿Eres parte, claro. Pieza fundamental de un grupo? Sí. O eres solista? En este momento es un proyecto solista. Pero me acompaña un músico ahora. Hace poco se incorporó, que se llama Joaquín Cornejo, que es con el que estoy trabajando este disco. Perfecto. Él está haciendo de ingeniero de este disco. Y él está mezclando, haciendo las segundas tomas. Bueno, yo el disco lo grabo en la casa. ¿Ya? Todos los instrumentos yo. Pero si hay que grabar algo de nuevo, lo grabamos en su estudio y perfecto. Con los instrumentos de él. Ahí pasamos por el colador y claro. Le damos los retoques finales. Y siempre estamos conversando la idea, a ver, pongamos esto. O tal vez, no, mira, sugiero que ponga esto. Mm. Sí. Y él,
con él nos vamos a ir a Europa. Oye, sí, porque al comienzo, en la introducción, hablamos un poco de que eres tan visionario que ya te estás proyectando para el 2018. Todavía no abrimos los regalos, todavía no nos damos el abrazo de Año Nuevo y ya estás mentalizado, estás con los tickets comprados, te vas a Europa. Cuéntame por qué lugares van a andar y cuál es el propósito, la finalidad, me imagino que empaparse de arte, de música. Claro. Bueno, primero que todo, el motivo del viaje es que tenemos amigos allá. O sea, yo tenía... Eso es bueno, porque sí. La estadía es cara en Europa. No sé, la verdad. Es muy caro. Yo tengo la intención de... Y siempre la he tenido de viajar y recorrer harto. Yo creo que fue una de las razones importantes por las que me metí a la música. ¿Tienes hijo? No tengo hijo. Aprovecha, pues, amigo. Sí. Aprovecha que estás libre para poder recorrer y pasear. Sí, entonces, una de las razones importantes por las que me metí a la música fue porque yo creía que me iba a dar la posibilidad de viajar. Y entonces ahora... ¿Quién financia este viaje? ¿Papá, mamá, tu propio trabajo? ¿Cómo es? No, pero lo pago yo. Ah, pero qué bien. Sí. Súper. Sí, no, yo creo que... Ahí he estado echando... Es que yo trabajo, soy profesor de música. Por eso, pero sí. Ahí he estado echando tu ahorro ahí, al chanchito. Claro, pesito a pesito. Bien. Oye, ¿la experiencia de estar haciendo clase? Me encanta. ¿Sí? Sí, es súper bueno. A mí es... ¿Dónde estás haciendo clase? En Santa María. Mira. Sí, ahí tengo un colegio por día. Y me gusta harto porque a mí se me da bien fácil, la verdad. O sea, ¿qué? ¿Cinco colegios? Uno el lunes, uno el martes. Claro. ¿Verdad? Sí. Mira. Pero es que todo dentro de una comuna, porque yo trabajo para el DAEM de Santa María. Entonces, pero como decía, a mí se me da bastante fácil porque la música, ¿a quién no le gusta? Los niños siempre quieren participar, siempre quieren cantar, quieren tocar. Entonces, en toda la escuela hemos armado grupos y todo, y estamos tocando, y ha sido súper bueno. Porque oye, tocamos. Me llegaron más saludos. Javiera Corrales, Raúl Salazar, Pamela Neira... El balazo. Amanda Salazar y Heidi Zamora o Heidi. Heidi Zamora. Ahí están todos. Están todos claritos como el agua. Gracias, amiga Jael, que estaba muy preocupada de mandarme me pone unos nombres por ahí entre la lista. A ver si caigo, ¿eh? Hay que verlos con hay que verlos con mucha atención porque Jael es un poquito pelusona. Al flaco Johnson también lo saludamos. Alonso Retamales. Bien. Bien. Así que para todos ellos, un gran saludo desde acá del estudio de En tu propia ley. Vamos avanzando. ¿Me dijiste qué lugar ibas a visitar o todavía no tenéis la película? No, todavía clara? No. Vamos a llegar a Madrid, España. ¿Sí? Y de ahí vamos a empezar. De ahí nos vamos a Francia. Hoy te tienen que mandar un vuelo, otro vuelo. Sí. No, lo puedes hacer por tierra. Y después ahí llegamos a Alemania. Y ahí nos vamos a instalar, en Berlín. Ahí tenemos nuestros amigos. Vamos a ir a la casa de una amiga que se llama Susa. Aproveché de mandarle un saludo. Eso. Ah, prepara el cuarto, la habitación. Sí, el cuarto. Dile. Y tus oídos, porque vamos a tener mucha bulla en tu casa. Claro. Así que igual te mando un saludo. Un beso también, puede ser. Mira, me saliste más o menos coquito. ¿Ah? Sí, algo. Esta niña tiene como tu edad, parece, ¿no? Sí, tiene la misma edad, yo 24. Mira, yo la conocí cuando trabajaba en el Instituto Alemán, en Santiago. Ya. Porque ella se vino de intercambio y las prácticas de ellos son fuera de... Ah, perfecto. ¿Y qué estuvo Alemania? 6 meses acá. Un año entero. Un año. Entonces ahí nos conocimos, nos hicimos súper amigos y ahora yo voy a visitarlo. Ya voy a estar de ver a otros amigos que también están por allá, amigos músicos. Sí, pero dilo ahí, a la cámara. Primero, mi primer punto de llegada es... Madrid. España. Así que bueno, ya estamos trabajando en un calendario para poder tocar allá. Estamos armando las primeras fechas. No tengo muy bien la claridad todavía. Cuando la tenga. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Todo el verano. Pero a ver, no me asuste. ¿Un mes? ¿Dos meses? 2 meses. Wow. Llegamos acá en marzo de vuelta. Porque la idea es aprovecharlo lo mejor para recorrer y para tocar. Queremos tocar en todos los lugares donde podamos. Qué bueno. Sí, entonces... ¿Y por qué ahora en el verano y tanto tiempo? Porque ahora puedo, pero el resto del año voy a estar trabajando como profe. Claro. Y tengo que ver cómo compatibilizo eso, poder estar ahí. Va a tener que llevar ropita porque para allá va a llegar en invierno. Sí. Ahí tengo los bototos y las chaquetas listas. Así. Buenísimo. Oye, papá, mamá, ¿qué dicen con esta locura, este viaje? No, para adelante nomás, porque están súper contentos y
Que vaya, no. ¿Cuál es tu mentor en la música? Alguien que tú miras hacia arriba y tú dices, me encanta cómo él toca, cómo ella canta, cómo él lo hace. Me llama harto y me gusta mucho también lo que hace Jorge González. Encuentro que él es un músico que ha sido una referencia muy importante para mí y, como lo dije al principio, una de las artistas que me inspiraron para yo también meterme en la música. Me dieron ganas de hacer cosas parecidas cuando lo escuché. ¿Y de mujeres? Y mujeres, Violeta Parra, sin duda. Como letrista, creo que es lo mejor que hay en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo. Sí, como artista. ¿Quién le podría hacer el peso? Después de Violeta, ¿quién? No sé, Shakira. Mira, no. Qué cambio. ¿Perdón? Mon Laferte. Yael podría ser. Así que, oye, estamos la hora ya, no puede ser. Sí, estamos la hora. No, ya es la hora. Amigo mío, una última canción para irnos con música. ¿Cómo no? Y agradecer a ustedes su sintonía, su tiempo. Comprometernos para el próximo miércoles. Señor director, ahí estamos con la música en vivo. ¿Se llama? Esta canción se llama 500 años. 500 años. Hay una canción que se llama 500 días con ella. Son tantos nombres y fantasmas los que cargo a mi espalda y no los ves, tú no los ves. Y cantan por las noches y ríen por los parques y saltan en los estadios y marchan por las calles y tú no los ves. Tú no los ves, no van a alcanzar 500 años para borrar la tinta de sangre con que escribí en esta piel mi verdad. No me alcanzarán todas las tardes para llorar todo es amargo y se pudre sin piedad, sin piedad. Son cientos en los cines y miles en las fábricas y no los ves, tú no los ves. De papel son las paredes, yo soy mi propia cárcel. Mis brazos, mis cadenas que arrastran mi cadáver. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No van a alcanzar 500 años para borrar la tinta de sangre con que escribí en esta piel mi verdad. No me alcanzarán todas las tardes para llorar todo es amargo y se pudre sin piedad, sin piedad. Aplauso, por favor. Muchas gracias. Bien, amigo mío, hora de la despedida. Ustedes en casa, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos, si Dios así lo quiere, el próximo miércoles, como siempre, entre las 10 y 11 de la noche, en Tu Propia Ley. Nos vemos. Chao, chao. Pronto por ahí. Nos vemos. Chao, chao.